no clapping. No one clapping. Okay. Anyways, today I had chorizo for breakfast. And today we are eating sopita. Like, it has wheels in them. Like, little wheels. Amigas, buenos días. No. Buenos días, amigas. Me acabo de levantar y son las 12. Me levanté tarde, ayer llegué como a las 2:30 y estaba bien cansada. Los pies, me compré unos zapatos planos y oh my god, cómo me dolían mis pies. A ver ahora qué me voy a poner. Y anoche sí se puso bien y ahora se va a poner mejor. O sea, ayer de ustedes. Y pues sí, me duelen mucho los pies y aparte me atacaron los moscos ahí. Y hoy no sé si hay alguna crema o algo para ponerme. Estoy haciendo una sopita para Lío, para que coma hoy. Y para Ángel. Pero tú poquita nomás. Y sí, pues voy a limpiar la casa de volada. Estoy editando el vlog de ayer. Tarde, porque vean que les dije que me acabo de levantar, pero no hay pez, aquí estoy arreglándolo, haciéndolo pues. Y pues sí, a ver a dónde, ahorita que limpio la casa y me arregle, a dónde llevo a los niños. Esta es la sopita que estoy haciendo. Va a estar bien delicious. Que me llena de placer. Cuando la oigo hablar, de ella me enamoré. Y aunque nunca lo conocí, ahorita me lo voy a chingar otra vez porque miren, no ha aspirado la sala como le dije. What did I tell you? Clean the sala, you never told me the vacuum. What's clean the sala include? Huh? What does clean the sala include? Thinking what does clean the sala mean? To pick it up and clean. Does it mean to vacuum? Exactly. Clean is clean. Huh? Clean is clean. Clean is dirty. Dirty is clean. Te voy a pegar. Ven a bailar, pues. A llorar. Yo seguiré desvelado y sin amor. You know what this song means? What? You don't know? Amigas, ¿qué están haciendo? Yo nomás aquí estoy en la casa. Leo está comiendo sopita. Y aquí estoy yo nomás. Esperando que pase el tiempo para empezar a arreglarme. Ya me bañé para que se me seque el pelo y todo. Y sí, nomás. Vámonos a trabajar, amigas. Ya me voy. Ahora me hice este peinadillo y miren mis ojos. Me hizo un smokey eye moradito. Se lo agarré de Jackie Hernández. Ella hizo un tutorial apenas hoy, lo subió y me gustó. Y dije, a ver, voy a ver si me lo puedo hacer. Y yo creo que sí me salió bien. Usé lo que tenía porque no tenía todo lo que ella tenía. Pero bueno, son colores similares. Ya me voy a trabajar y espero poder enseñarles un poquito ahí adentro. 200 personas. A ver. Buenas noches, ya salí de trabajar. Aquí estoy descansando. Casi no se ve porque está oscuro. Y dice que en las tres cajas. Pero aquí están los trabajadores y los dueños del Ortez. Vamos a ir a cenar porque es cumpleaños del Macetón. Vamos a ir, yo creo que al Denis, a celebrarle y después a dormir porque estoy bien sleepy. Y me fue bien con esos zapatos que me puse, ya no me dolieron los pies.